Hackenrich and Minecraft. Y ahí os traigo el 58º episodio de la serie de Van Baking con el Rich MC. Y chicos, hoy es el último episodio de esta gran serie. Espero que os haya gustado mucho, pues, todo lo que hemos hecho en bueno, toda esta serie de vídeos. Os tengo que comentar un montón de cositas, la verdad, muchas cosas que os quiero comentar, os enseñé alguna cosa. Hoy vamos a ver cómo se hace un post de un mapa, ya que es algo muy importante. Nos vamos a comer con patatas el episodio de beta testing, ¿vale? Que tanto había dicho que quería hacer. Nos lo vamos a comer básicamente porque pierde gracia, ¿vale? Si os enseño a cómo beta testear un mapa, tendría que ser con otro mapa, no con el mío, porque va a perder toda la gracia posible. Entonces, ¿cómo se beta testea? Pues os lo digo en cuatro frases. Lo primero de todo, tienes que tener en cuenta qué dificultad quieres y qué pretendes tú conseguir que experiencie el jugador. Una vez que tengas tú eso claro, es simplemente ponerte a jugar y repetir una y otra las mismas partes hasta que veas que todo está funcionando tal y como quieres. ¿Qué quieres? ¿Que el jugador no muera fácilmente? Pues entonces tienes que, a lo mejor, chetar al jugador y reducir el poder de los enemigos. ¿Qué quieres? ¿Que el jugador tenga muchas complicaciones pero que no muera? Pues a lo mejor tienes que dejar las cosas como están, pero mirar a lo mejor de que los enemigos, pues, sean un poco más fuertes porque no estaban haciendo suficiente presión al jugador. ¿Que ves una zona muy aburrida que no tiene nada? Métele una mecánica, métele un poco más, haz más decoración porque no está bonito del todo. ¿Que le pasas a un par de colegas que hacen un poco de map making, ¿no?, el mapa y te dan feedback y te dicen: mira, Rich, aquí en este punto los mobs me han acorralado? Y justo va y el otro beta tester te dice lo mismo. Oye, ve ahí y baja el número de spawners, baja el ratio de spawneo, etcétera, etcétera. Es así, ¿vale? Para que sepáis cómo es el tema de beta testing. Como sea, y sobre todo os recomiendo ir con un TXT e ir escribiendo todas las cosillas. Como sea, vamos a ir con este episodio, así que vamos con la idea y también os explicaré algunas cosillas. Así que venga, presentación y luego idea. En el episodio de hoy terminamos la serie y dejamos todo bastante finiquitado. Ojo, porque os voy a enseñar cómo hacer un post y algunas recomendaciones y consejos de lo mismo, hacer un post del mapa. Además, os voy a enseñar algunos avances sobre cómo ha terminado esta creación y este proyecto, aunque aún quedará un tiempo hasta que saque el mapa. Por lo que, adelante con el episodio. Muy bien, pues vamos con la idea. Y chicos, antes de ponernos con ello, os voy a enseñar alguna cosa del mapa, ¿no? Por ejemplo, os voy a enseñar cómo está ahora mismo el comenzar mapa. Ya no tiene el botón, ¿vale? Que es una cosa que me había troleado durante mucho tiempo. Ahora, si quieres empezar el mapa, tienes que dar el clic izquierdo, pues justo donde te lo señalizan. Si te caes del lobby, ojo, que te puedes caer, ¿no? Hay unas cuantas detalles. El lobby está bastante mejor de lo que habéis visto. No os voy a enseñar todo, no os voy a enseñar todo lo que hay, porque hay cosas bastante chulas. Entonces eso ya, cuando tengáis el mapa, lo probáis. Hablando de eso, ¿cuándo voy a sacar el mapa? Pues me imagino que en 3 semanas, 4 semanas, tal vez 2 semanas. Estaros atentos, ¿vale? Estaros atentos y sobre todo, pues esperadlo. Pues yo creo que en febrero lo sacaré, ¿vale? Es mi plan. Pero oye, si está en marzo, no os preocupéis. Lo que os digo es que no me metáis presión. Yo intentaré hacer todo lo que tengo que hacer lo antes posible. Pero bueno, eso está dicho. Vamos a ir a Google. Os voy a enseñar a hacer un poco de un post. Yo no es que sea un experto, pero sí que os puedo dar algunos consejos y os puedo enseñar, pues, un poco cómo tener todo bien presentado. Porque si el post falla, el mapa falla. Básicamente porque yo no me descargo un mapa en un post que esté malo. Y menos me voy a descargar un mapa si las imágenes que hay en el post, o si en el post no hay imágenes,
Pues es que si fallan las imágenes de que son feas del mapa, no me lo voy a descargar. Y si el post está feo o directamente no tiene imágenes, pues tampoco me lo voy a descargar. Entonces es un poco complicado conseguir todo. Yo creo que más o menos en una hora y media que os pongáis a hacer un buen post, yo creo que en una hora y media, lo tenéis. Es importante que vuestro post sea único, que no sea una copia de un post de otro map maker. Pues lo tenéis que hacer de cero y tenéis que tener pues vuestras ideas y cómo lo queréis presentar. No es muy difícil, es simplemente escribir un poquito, añadir unas imágenes y poco más. Así que vamos a ir directamente con la explicación. Queda todo un poco dicho sobre el cañón tenebroso. El mapa saldrá en español, saldrá para la 1.10.2 y eso es todo lo que os tengo que decir. Saldrá, pues espero que en menos de un mes. Ya veréis por las redes sociales y por YouTube. Haré un trailer y este será el último episodio que será enseñando a hacer un poco un post. Así que vamos con la explicación. Vale, hago un clip súper rápido ahora, ¿vale? Escuchadme todos. Todos los que estáis viendo la serie y habéis seguido la serie, por aquí hay un pasadizo secreto. Ahí es donde os voy a dejar aquel ítem que os dije. Si vais por aquí, por abajo y giráis a la izquierda, no os preocupéis porque si os caéis no la liáis. Ahí os encontraréis el ítem que os he dedicado a todos. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme apoyado y seguido en toda esta serie. Ese detallito va por vosotros, chicos. Muy bien, pues vamos con la explicación. Es importante, chicos, hacer un buen post, bueno, pues de vuestro mapa. Entonces yo tengo que hacer mi propio post. Entonces os voy a enseñar Minecraft Forum. Minecraft Forum, que ya hemos estado en episodios anteriores de la serie aquí en esta página, es un foro de Minecraft. Es un foro donde se habla de Minecraft y de todo lo relacionado con el juego. Y una de las cosas de las que se habla es de mapas. Entonces vais a ver por aquí, arriba, que tenemos Home. Minecraft Forum, Mapping and Modding, Maps, CTM Maps y otros proyectos por el RISMC. Entonces, una vez que estáis en Home, vais a Minecraft Forum, luego a Mapping and Modding, luego a Maps, y aquí ya en Maps ya podéis crear vuestro post. Entonces, yo ya tengo el mío hecho, ¿ok? Y este de aquí, Hardcore Mini CTMs. Y bueno, pues ahí tenéis mi último mapa, Tectonic Tomb, el cual pues tiene aquí unas features y tiene un trailer. Si le doy aquí, pues... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a ver mi propio vídeo! No es el trailer del cual estoy más orgulloso, porque lo hice en una hora y media. ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, aquí tenéis el trailer, ¿no? Vale, y bueno, pues por aquí algunas screenshots. Perfecto. Por aquí hacemos así. De momento no hay ningún world record, pero hay una persona, solo se ha pasado el mapa a una persona. Y por aquí pues tenemos todavía acá el quarter. El sitio para descargar siempre está encima de la imagen. Aquí está, available now, click to download. Y available now, click to download. Vale, podemos hacer esto así, fuera. Y pues abrimos el de Zodiacal Quarter. Pues nada, lo mismo, features, trailer. El trailer pues le podemos dar al play. Y pues aquí tenemos... Esta parte me gusta, el mapa es lo que más me gusta. Y bueno, pues todavía acá el quarter. Pues tenemos por aquí imágenes, ¿no? Las imágenes, chicos, las imágenes es lo más importante. Y es Snowy Paradise, que es mi primer mapa que hice. Muy curre. Aquí podéis ver. Vale. Y pues nada, screenshots, también las screenshots son... Es lo más importante de un post, las screenshots. Para mí lo son, más que el tráiler, ¿eh? No necesitáis hacer un tráiler, necesitáis buenas screenshots. Necesitáis sacar las screenshots con un texture pack normal, que represente al del mapa. Obviamente, si es un mapa con texture pack, saca la foto con el texture pack. Y pues aquí lo tenéis. Cosillas, ¿vale? Mira, aquí tenéis otro post distinto. Este es de Bobbycraft Fantasy Glint. Y bueno, pues aquí veis, este está en español. Esta es otra página que os recomiendo, Minecraft Min. Es el... yo siempre lo llamaré foro de killer. Es el foro de killer. Creo que no sé si lo medio fundó él o algo así. No lo recuerdo bien cómo lo hicieron. Pero sé que killer está, pues de alguna forma vinculado a esta web. Y él siempre postea aquí. Y pues nada, aquí un trailer del mapa de Bobby. Vale, pues bueno, está bien. Descarga, contacto, gracias por jugar el mapa. Y pues aquí la gente puede poner sus cosillas.
y sus cosas. Vale, otro más, venga, Overload, otro completamente distinto. Super Hard Mode por Darthbill. Y bien, bien en grande aquí. Super Hard Mode está inspirado en el trabajo de Sika, todo en letras grandes. Minecraft, versión recomendada. Si no pones tu versión en la que juegan el mapa, nadie va a jugar tu mapa. Yo voy a poner bien clarito en todos sitios que tienes que jugar en la 1.10.2. En cualquier otra versión, mi mapa se rompe y estás haciendo trampas, entre comillas. Porque no es hacer trampas, puedes llegar a jugar sin querer. Pero bueno, imágenes, siempre hay que ponerlo en spoiler. Siempre ponerlo en spoiler. Ahora os explicaré cómo se hace. Pero es básico, es básico. Fijo que os podéis buscar un tutorial y listo. Mira, vamos a un post de élite. Ragecraft, ¿vale? Aquí con un artwork de la caña. Con ya para sus series, que son 3 megamapas. Ragecraft 3, versión 1.8.8. Duración hasta 60 horas. Dificultad 7 de 5. Objetivos 16 más 12. Versión del mapa 1.4. Y pues aquí el trailer. ¿Vale? Y pues aquí screenshots, mapazo increíble, esta lana es mi favorita, es una pasada de mapa, jugadlo, o sea, jugadlo, es una locura, una locura. Pues Let's Plays, mira, ahí está el mío, ahí pues hay más, mira, está el de Rock, Hyper, está, bueno, pues ahí hay unos cuantos. Y pues aquí está Ragecraft 2, pues mira, otro mapazo, en serio, jugadlo, es una barbaridad, hasta 60 horas, o sea, increíble. Y Ragecraft 1, pues por aquí está. Facts, preguntas, donaciones, banners para que te los puedas poner. Y aquí la gente pues va comentando. Vea, va, otro. No podía faltar, el buen killer, ¿no? Y pues aquí podéis ver Continents 2, Survival, CTM, 1.8.x. Esto significa que se puede jugar en cualquier versión de la 1.8. Lo de la X. Y pues nada, Continents 2, CTM, pone bien claro qué tipo de juego es. Es un mapa survival, CTM, pues eso. Y dice, multijugador, puede dar lag, usar mucha RAM en server. Dice que bueno, pues que no está hecho, que puede tener errores, mucho lag. Básicamente no recomienda jugar en multijugador. Habla sobre la dificultad, sobre las normas. Mira, el trailer aquí. Espero que no me pongan copyright, killer, ¿eh? Más te vale, killer. Madre mía. Esto sí es épico. No, no lo digo de broma, ¿eh? Digo que es un trailer que realmente me gusta. Vale. Y pues nada, los continentes aquí. De hecho, puedes abrir incluso este enlace a Ingur y te pone un render de dónde están las islas. Está bastante guay. Y pues imágenes, chicos. Lo más importante son las imágenes. Quedaros con eso. Vale, pues ahora que tenemos esto listo, yo lo que haría es venir aquí a mi post y le daría a... aquí, a editar. Entonces lo voy a editar. Y veis que tengo aquí ya la posibilidad de poner jaja XD. Y si le doy aquí a darle a... ¿dónde está? Preview. Le doy a preview. Y pues ya está aquí, Tectonic Tom jaja XD. Ok, pero esto es solo una preview. Entonces lo quito. Y pues podríamos editar. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner esto en BB, ¿vale? Que esto es el código de cómo se monta todo. Entonces, para poner una URL, hay que ponerlo entre comillas, o sea, entre corchetes, perdón, URL igual a todo lo que quieras poner, de la URL, cerras corchetes y luego ya pones el texto. Y pones de nuevo, cerramos corchetes, URL. Entonces hay que hacer... Oh, espérate, ¿esto es una J o un corchete? No sé qué es eso, parece un corchete. Juraría que es un corchete. Ahora no sé si lo es, ¿eh? No sé si es una J o un corchete, pero bueno. Os dejaré un poco de... os dejaré un vídeo para que... un tutorial o algo del estilo para que sepáis cómo hacer esto. Porque, por ejemplo, para poner features en negrita tienes que poner corchete B y corchete B y esto con un slash. Para poner algo en spoiler, pues tienes que poner esto en corchetes con spoiler. Entonces, esto no es un tutorial... pero sí que, bueno, os quiero decir, mira, si quieres poner una screenshot, tienes que subirla a la página de Ingur, ¿vale? Yo es lo que te recomiendo. Y cuando quieras que aparezca, pones corchete img corchete, pones todo el link y pones corchete slash img y cerramos corchete. Después tú le quitas el bb, ¿vale? Para activar todo esto tienes que darle a la bb. Y le das ahí y luego pues ya lo puedes ver de esta forma.
Le das aquí y se verán tus imágenes. Yo lo pongo todo en spoilers, pero bueno, esa es mi forma de hacerlo. Cada persona pues puede hacerlo como quiera, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer cuando vaya a publicar? No lo voy a publicar ahora mismo, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger todo lo de Tectonic Tom desde aquí, así. Voy a... no, hasta ahí no. Hasta aquí, ¿vale? Cogeré todo esto de aquí hasta Zodiacal Quarter y le daré a Control C. Entonces vendré aquí, haré doble enter. Haré aquí doble enter. Le daré a Control V. Y pues esto será exactamente lo mismo. Entonces en vez de Tectonic Tom pondré pues cómo se llama el mapa, el Cañón Tenebroso. Y pues pondré aquí un artwork. De hecho, dadme un segundo y os lo enseño, el artwork que vamos a tener. Muy bien, pues es muy importante que cuando vayáis a poner el link de vuestras imágenes sea con i.imgur.com, ¿vale? Ese es el cuerpo que tiene que tener. De otra forma, muchos foros no lo detectan. Vamos a darle a preview. Y ahí tenéis, chon chon chon, el Cañón Tenebroso. Y pues le daríamos por aquí. Vive la gran aventura en un cañón tenebroso, lleno de misterios y acción. Obviamente el texto estará más más elaborado. No sé si sacaré la versión en inglés, lo mismo tenéis el post en Minecraft Min, no lo sé. Como sea, es muy importante que tenéis que hacer un... imágenes, chicos, o sea, tenéis que hacer un post con imágenes que se vea bien, que se vea bonito. Tú entras a mi post y bueno, no es el mejor post del mundo. Pero simplemente con el arte que hay, pues ya te llama la atención, ya dices, bueno, pues oye, al menos las imágenes me entran por los ojos. Y pues es muy legible, todo es Snowy Paradise, Zodiacal Quarter, Tectonic Tom, el Cañón Tenebroso, todo es muy legible, todo es muy claro. Entonces, bueno, espero que no es un tutorial ni mucho menos, pero sí que os enseño pues cómo lo podéis hacer. Es algo bastante importante, sinceramente. Y eso es todo lo que os quiero comentar. Probad, pedid consejo a alguien que a lo mejor pues se pase por foros o lo que sea. Estoy seguro que mismamente en el foro donde vayáis a escribir, a lo mejor creo que en Minplay hay, en algún sitio hay un tutorial de cómo hacer un post. Estoy casi seguro. Voy a darle aquí. Noticias del foro, reglas generales, eventos, concursos, presentación generales, mapas, ayudas y peticiones. Pues mismamente entráis aquí. Guía de construcción, reglas y ayudas y peticiones. Estoy seguro que hay un post de cómo hacer un post. Así que os dejaré unos cuantos links, ¿vale? En bueno, pues lo que viene siendo en la descripción de este vídeo. Y pues nada, volvemos a Minecraft, chicos, y vamos a darle caña a la preguntilla. ¡Oh, yeah! Muy bien, pues vamos con la pregunta. Y nos dice Santiago Girbao. Pregunta, ¿tienes planeada alguna serie para después de esta? Si tienes, ¿cuál? Pues sí que tengo una cosa pensada, ¿vale? Y la verdad, no os la voy a decir aún, porque creo que llegará en un mes o dos meses. Entonces, no voy a decir nada. Pero sí, claro, tengo una serie pensada para después de esta. Ahora, no va a llegar tan pronto como normalmente han hecho todas las series troncales del canal, ¿no? Siempre que había un CTM o siempre que había pues algo como esto, ¿no? Pues instantáneamente llegaba una serie nueva. En esta ocasión os voy a hacer esperar un poco y os voy a mantener con la duda durante un tiempo bastante largo. Pero bueno, espero que no sea más de mes y medio, dos, ya veremos, a ver qué ocurre. Os informaré, pues eso, en marzo espero daros alguna noticia. Pero de momento, esa es tu respuesta. Y bueno, pues os enseño por aquí el modo insanamente difícil, ¿vale? Este será el modo que os comenté que iba a ser muy chungo. Y pues bueno, yo os advierto de una cosa, no lo juguéis, porque no me voy a preocupar ni lo más mínimo por el balance. Va a ser una locura y ya está. O sea, yo no os recomiendo nada jugar el mapa con este modo. Os recomiendo jugarlo aquí, ¿vale? De hecho aquí pondrá modo normal. Y es lo que yo os recomiendo encarecidamente. Jugar esto
pues de hecho incluso a lo mejor es aburrido y a lo mejor no mola mucho, es solo para gente un poco loca, es un desafío muy tocho. De hecho, cuando... ¡Uy, que me caigo! Cuando alguien lo active, fijaros que si pongo yo por aquí así, ahora mismo está sin encender. ¿Estás seguro? Este modo no está balanceado y no lo recomiendo jugar, solo un jugador loco querría probarlo. Al activarlo no hay vuelta atrás. Y aquí pues puedes seleccionar si activarlo o no activarlo. Pero pues, no activaste el modo insanamente difícil. Y pues es lo mejor, realmente yo os recomiendo no activar el modo insanamente difícil. Os recomiendo venir aquí y listo, en comenzar mapa y ya está. Entonces, bueno, que sepáis que está ese modo, pero no lo recomiendo nada porque es muy complicado, es muy difícil. Y sobre todo porque no me voy a preocupar ni lo más mínimo por balancearlo. Es modo hardcore y etcétera, etcétera. Por lo que, nada, chicos, esto es el final de la serie de mapmaking con el RichMC. Hemos, entre comillas, terminado este mapa, este mini CTM. No haremos una temporada 2, ya lo dije hace unos cuantos episodios. Esta serie finaliza aquí. Y bueno, pues habéis seguido el proceso de creación de un mapa desde principio hasta fin. Me queda hacer unos cuantos retoques fuera de cámara, obviamente. Pero bueno, eso ya llegará con el tiempo. Espero que tengáis ganas de jugarlo. Será un mapa cortito, entonces no os preocupéis mucho porque no os quitará demasiado tiempo. Y pues eso es todo, chicos. Mil gracias de verdad por haberme acompañado en esta serie. Os lo agradezco eternamente, de verdad, no hemos sido muchos y no ha sido una serie muy exitosa, pero yo me lo he pasado genial y espero que vosotros pues hayáis aprendido cosas, hayáis disfrutado de todo lo que he ido haciendo con el tiempo. Y pues han sido un mogollón de episodios, la verdad, ha estado bastante bien. Han sido meses de estar diseñando y desarrollando este mapa, que finalmente pues de título tiene El Cañón Tenebroso. Un CTM con ciertos toques de aventura, ya que tiene lore en cantidad, estoy añadiendo bastante lore. Tiene algunas cosillas que veréis que no habéis visto. Tiene algunas mecánicas que son un poco más de un mapa no típico de un CTM. Pero aún así es un mini CTM y pues bueno, espero que os haya gustado muchísimo esta serie. Y hasta ahora, nos vemos dentro de un poco bastante tiempo, espero que no demasiados meses, en otra serie en el canal. ¡Oh, Dios! ¿Qué será? ¿Qué será? Muchas gracias a todos por acompañarme, chicos.